Hola brujos y brujas, hoy en Aquelarre en la cocina prepararemos unas galletas de mantequilla y haremos diferentes decoraciones navideñas. ¡Empezamos! Para las galletas necesitamos mantequilla, harina, azúcar glass, vainilla y huevo. En el bol de la batidora pondremos la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y el azúcar glass. Mezclaremos un poco a mano para no ensuciar demasiado. Una vez hecho esto, con el accesorio de la pala batiremos hasta que esté bien mezclado todo. Esto puede tardar unos 4 minutos. De vez en cuando pararemos la máquina y con una espátula rascaremos el fondo y las paredes del bol. Una vez la mantequilla esté bien cremosa, le añadimos el huevo que hemos batido un poco y le hemos añadido la vainilla. Seguiremos batiendo hasta que el huevo se haya integrado por completo. Ahora iremos incorporando la harina, que tiene que estar tamizada. La iremos poniendo a cucharadas, sin prisas, pero sin pausas. No queremos sobrebatir la masa. Una vez hayamos puesto toda la harina, le damos unas vueltas hasta que se integre, pero solo lo justo. Ponemos nuestra masa en la mesa de trabajo y hacemos una bola. Para que nos sea más fácil de estirar, la dividiremos en dos. Si no vais a usar toda la masa, la envolvemos en film y la ponemos a congelar. Entre dos papeles de horno la estiraremos con un grosor de unos 6 milímetros. Es una masa muy fácil de trabajar y veréis que en poco tiempo la tenemos lista. Ahora la pondremos sobre una bandeja y la llevaremos a la nevera por unos 30 minutos, para que esté bien fría y podamos cortarla cómodamente. Nuestra masa ya está fresquita, así que la despegamos de los dos papeles de horno y ya podemos empezar a cortar galletas. Primero usaré un cortante de galletas para hacer un árbol de Navidad. Los vamos poniendo sobre una bandeja de horno con un tapete de silicona o con papel de horno. Ahora unas redondas. Por supuesto, podéis usar los cortadores que más os gusten. Y a estas les voy a quitar el centro. Seguiremos cortando galletas y las dejaremos reposar 10 minutos en la nevera. Así no perderán la forma. Un gorro de Papá Noel y unas estrellas. Con la masa sobrante la podéis volver a estirar y hacer más galletas. Primero haremos la galleta en forma de estrella. Esta es la más sencilla, pero la tenemos que preparar antes de hornearla. Ponemos un stencil sobre la galleta y con un pincel, a poder ser plano, iremos pintando con cacao en polvo. Repasaremos varias veces para que quede bien marcado. Con cuidado retiramos el stencil y listo.
Y ahora sí, las llevaremos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi horno las tuve listas en 11 minutos. Una vez horneadas, las dejaremos enfriar un poco sobre una rejilla, porque todavía están un poquito blandas. Pasados unos 10 minutos, con cuidado las despegamos de la bandeja y las dejamos enfriar por completo sobre la rejilla. Vamos a por las decoraciones. Primero prepararemos la glasa. Yo haré diferentes colores. Tú escoge los que más te gusten. Y para la glasa necesitamos colorantes, azúcar glas, un chorrito de limón y clara de huevo. Yo en esta ocasión la voy a usar pasteurizada, pero puedes usar la fresca. En un bol ponemos la clara de huevo e iremos añadiendo el azúcar glas. Las cantidades son orientativas, no todas las claras y azúcares son iguales. Quizás necesites más o menos glas. Iremos removiendo hasta conseguir la textura para glasear las galletas. Un punto medio es el que me va mejor a mí. Añadimos el chorrito de limón y esto le dará un brillo a la glasa. Seguiremos removiendo y añadiendo más azúcar si fuera necesario. Lo dividiremos en bols para hacer los diferentes colores que necesitamos. Empezaremos por el rojo. Para conseguir un rojo intenso, lo primero que hago es una base de color naranja. Así no necesitaré tanto colorante rojo. Iremos poco a poco poniendo el colorante hasta obtener el color deseado. Vamos a por el verde. Aquí voy a hacer dos tonos de verde, uno más oscuro que el otro. Iremos añadiendo verde hasta conseguir el tono deseado. Si nos pasamos, siempre podemos poner glasa blanca o más colorante. Este va a ser el marrón. Ya los tenemos todos listos. Los taparemos a piel con film para que no se nos forme costra hasta que los necesitemos. El árbol de Navidad. Para esta galleta, en un procesador de alimentos, trituraremos unas galletas tipo María. Ponemos un poco de colorante verde y trituramos. Iremos poco a poco añadiendo más colorante hasta obtener un color parecido al de los abetos. Cogemos nuestra galleta en forma de árbol y la pintamos con un poco de pegamento comestible. Lo pintamos todo menos la parte del tronco. Ahora con un colador esparcimos la galleta que hemos triturado por encima de la galleta.
quitamos el exceso y ya le hemos dado textura a nuestra galleta. Con la glasa blanca haremos unas guirnaldas. Y ponemos unos sprinkles para decorar. El tronco lo haremos con glasa marrón. Y ya tenemos nuestro arbolito de Navidad. Vamos a por la segunda galleta. Esta la vamos a hacer de fondant. Con el mismo cortador que hemos usado para las galletas redondas, cortamos un círculo de fondant. El color, como siempre, de tu elección. Pintamos la galleta con pegamento comestible. Y pegamos nuestro círculo de fondant. Ahora ponemos un stencil encima y con suavidad, con un pincel suave, vamos cubriendo con algún matizador, en mi caso de color oro. Retiramos con cuidado el stencil y ya tenemos un bonito dibujo navideño. Vamos a por la siguiente. La corona navideña. Cogemos la galleta a la que le hemos quitado el centro. Con la glasa blanca vamos rellenando. Y antes de que se seque, haremos unos puntitos con el verde más oscuro. Seguidamente, con el verde más clarito, entre punto y punto, hacemos una especie de V. Ahora, con un palillo, vamos uniendo los puntos, pasando por encima de las V's. Así. Unos puntitos con glasa roja. Y ya tenemos una bonita corona navideña. Esta la dejaremos secar por completo. Y vamos a por la última. El gorro de Papá Noel. Rellenaremos todo el gorro con glasa roja. Esta la dejaremos secar por completo antes de seguir. Yo la dejé toda la noche. Cuando ya esté seca, con glasa blanca le hacemos los ribetes típicos del gorro y la borla. Dejaremos que seque 10 minutitos y le ponemos un poco de coco rallado para darle textura. Quitamos el exceso con un pincel y dejamos secar por completo. Y así de bonitas nos han quedado estas galletas navideñas. Con este tipo de galleta podéis hacer muchas formas, colores y texturas diferentes. Y son ideales para hacer con niños. Espero te haya gustado la receta de hoy y que te animes a hacerla. Y si tienes cualquier duda, escríbeme. ¡Nos vemos pronto!